Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Nos encontramos en el juzgado de faltas de acá de la ciudad de Maipú para recordarle a la gente que dentro del juzgado de falta se encuentra la oficina del Registro Nacional de Reincidencia. Estamos trabajando ya hace un mes y medio, ya en marcha la oficina del registro, donde se puede tramitar el certificado de antecedentes penales. El balance de un mes y medio a la fecha es muy positivo. Hemos podido obtener gente que venga, toda gente de la zona, gente de la costa, de Villa Gesell, Pinamar, Madariaga, se ha acercado gente de Vidal, de Ayacucho, y bueno, el balance es muy positivo y le queríamos recordar a la gente, más que nada a la gente de Maipú, la gente de Labardén, de Guido, que por ahí todavía no está al tanto de que está funcionando dentro de los servicios que presta el municipio, con las gestiones realizadas por el señor intendente municipal, licenciado Matías Rapalini, y su secretaria de gobierno, la señorita Otermin. Está funcionando la Dirección Nacional de Reincidencia dentro del juzgado de falta de Maipú. Acá podemos obtener el certificado de antecedentes penales. Es un trámite sencillo, accesible. Se tiene que acercar el usuario, acá le completamos la planilla con todos sus datos, con esa planilla va, paga en el banco, vuelve, tomamos las huellas dactilares con un escáner digital y por internet es el resultado. Con ese certificado se puede obtener, por ejemplo, la licencia de conducir profesional, la matrícula para mandatarios, se puede inscribir para el ingreso a la policía, a Fuerzas Armadas, Servicio Penitenciario. Es muy amplio la utilidad del certificado de antecedentes penales, como por ejemplo también para distintos trabajos o organismos públicos que lo solicitan. Así que queríamos recordarle que la oficina se encuentra acá en la calle Lavalle 487, en el horario de 7 a 15. El teléfono es 02268-430-501. Y bueno, los esperamos, recordarles nuevamente que serán bienvenidos y agradecerle a toda la comunidad y a toda la zona por el apoyo brindado, como a ustedes, toda la gente y el equipo de prensa que nos está dando una mano del municipio de Maipú. El consumo de alcohol en exceso provoca problemas familiares y en tu entorno. Si ves a alguien alcoholizado realizando disturbios, llámanos. Si tenés un comercio, no vendas alcohol a menores, ni después del horario permitido. Si estás alcoholizado, no conduzcas. Si tu agresor es alcohólico, llámanos.
Si cortás el pasto, embolsalo y dejalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y ramas. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Informarles desde la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo que a partir del 5 de marzo, junto con el comienzo del ciclo lectivo, hasta el 23 de marzo van a estar abierta la inscripción a talleres. Hay una nómina importantísima de talleres, así que a inscribirse, a averiguar, a ver, a potenciar todo lo que es la educación formal con la educación no formal que oferta el municipio de Maipú. Se han acordado con el intendente un montón de talleres, la apuesta desde que Matías Rapalini está en intendencia se ha aumentado año a año, la oferta es más grande, hay más diversidad en la oferta de talleres culturales y tradicionales en el municipio de Maipú. Este año inaugurando con la llegada de los talleres el espacio nuevo que es el NIDO, el Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades, donde se brindará una gran cantidad de talleres, todo lo que sea danza, música, cocina, articulado con el INTA, lo que sea costura, tejido, telar, y también van a estar todos los talleres de digitalización con el gabinete de computación. Así que bueno, la oferta va a ser amplísima en un nuevo espacio, con comodidades y con la tecnología necesaria al alcance de nuestra gente, porque los talleres pueden ir desde los 5 años hasta la edad que deseen ir. Están divididos en esta división por niveles. Tenemos arriba de 100 talleres con arriba de 200 horas de clases en los talleres que tenemos en Maipú, Las Armas y Santo Domingo. En todo lo que es la Escuela de Arte va a quedar todo lo que es la producción artística en pintura, dibujo, cerámica, escultura, mosaicismo, soguería, platería. Y en el otro nido, lo que ya en el nido lo que indiqué, en el Leopoldo Marechal va a quedar todo lo que es teatro integrado y teatro, y también algo de coro. Así que en el museo va a quedar el taller de fotografía, va a estar en todos estos espacios que dependen de la Secretaría de Cultura, se van a estar desarrollando con las comodidades necesarias los talleres. Aquí en el edificio de cultura estamos desarrollando a nuevo los baños, que era algo que una deuda pendiente de hace mucho tiempo, y bueno, van a tener también los baños nuevos en su espacio renovado. Así que bueno, con todo esperando para tener un año brillante como lo fue el del año pasado, pedir por favor seriedad en el que se anota en el taller, si se anota, ir al taller, porque si no le está quitando un cupo o un lugar a otro que por ahí lo desea y queda anotado en lista de esperas, también esta responsabilidad que tiene que ser compartida, porque uno pone la logística, apoya con todo, pero también está la responsabilidad del ciudadano en valorar este taller, toda una formación gratuita
que es nada más y nada menos que el recurso del mismo ciudadano puesto al servicio del ciudadano, y también utilizarlo y aprovecharlo para un desarrollo productivo, que hay muchos, que la mayoría de los talleres posibilitan este desarrollo productivo para la localidad, y también, bueno, concurrir, tratar de no faltar, tratar de estar siempre presentes y ser parte de los talleres municipales. Este es por ahí el compromiso que se pide a los vecinos. Puede no gustarle, puede optar durante el año por cambiar y mutar a otro taller también, si así lo desea, pero bueno, esperarlo, porque la verdad que la cantidad de profesores, la calidad de profesores, son todos profesores recibidos o instructores de muy buen nivel, así que tenemos mucho recurso humano ya de nuestra comunidad, entonces se está utilizando también nuestra mano de obra local para el desarrollo de talleres. Todas estas políticas están al servicio de nuestra comunidad. Así que a partir, reitero, del 5 de marzo pueden ya ir a averiguar al Nido, a este lugar que está en la calle Alsina, entre Inmigrantes y José Hernández. Así que bueno, pueden ir ahí a ese espacio, averiguar que se van a canalizar todas las inscripciones desde allí. Así que los esperamos a disfrutar durante este ciclo lectivo 2018 de los talleres municipales. Yo soy el titular de la empresa que está haciendo la obra de colector cloacal. Bueno, en este momento nos faltan 3 cuadras de tendido. Nosotros vamos a llegar a Alsina y San Martín, y ya ahí, una vez que terminemos, arrancamos con el pozo de bombeo, que más o menos serán en 3 semanas. Es una obra que va a beneficiar a todo lo que es el barrio Villa Vanelli. Obviamente que, como todos sabemos, hay todo un barrio que se está haciendo nuevo, y a su vez lo que va a hacer es eliminar todo lo que hoy se hace con los pozos ciegos. Y la gente lo que más tranquilidad que tiene es que las placas. Y con un pozo que teníamos que cuidar y que cuando llovía... Es cómodo, muy... A mí la verdad que estoy contenta y feliz. Y era tan deseado que por fin lo tuvimos. Así que feliz de lo que se viene llevando adelante. Sabemos que la obra está muy avanzada y, bueno, próximamente aquellas viviendas que hasta hoy tengan el pozo, seguramente les va a estar pasando la cloaca. Thank you.
Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.